Amigos de ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Tomó protesta Francisco Jaraleño Lara como nuevo presidente del Consejo Mexicano de la Carne para el periodo 2025-2026. Sostenibilidad, vinculación científica, incrementar la proveeduría nacional serán algunos de los pilares de su administración. El Comecarne también reportó que a causa del colapso de las labores en las aduanas mexicanas durante la segunda semana de febrero, la industria cárnica nacional vio incrementados sus costos operativos en aproximadamente 20% adicional por cada flete detenido. Las importaciones mexicanas de carne de res estadounidense cerraron 2023 con un volumen superior a las 210.000 toneladas, según reportó la US Meat. En ese año fuimos el principal destino para los cárnicos denominados como de variedad. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que México cerró 2023 con una balanza agroalimentaria superavitaria por algo cercano a los 8.500 millones de dólares, gracias a un incremento de más de 3% en el valor de las exportaciones. Se obtuvieron ingresos por estas ventas por un total de 51.000 millones de dólares. De acuerdo con el USDA, al finalizar el año pasado, el hato bovino estadounidense estuvo integrado por poco más de 87 millones de cabezas, siendo este su punto más bajo en el inventario desde inicios de la década de los 50. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.